Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you will see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although my tear be ever so ever near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, APR Nails Art. Próximamente estaré obviamente cambiando el título de mi canal. Vamos a tratar de ahondar un poquito más en lo que es la película del show. Película dirigida por Todd Phillips, bien, y nos habla de un personaje que es el Joker, el comediante, el guasón. ¿Quién es el Joker en esta película? Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, hace reír de la gente. Sin embargo, una serie de trágicos sucesos harán que su visión del mundo se distorsione por completo, convirtiéndolo en un brillante criminal y autor principal de esta película. Sin ir más lejos, ¿qué vemos en estas imágenes? Vemos a un hombre que trata de fingir una sonrisa y sin embargo se levanta y sigue intentando lograr su sueño. ¿Y cuál es el sueño de este hombre? Ser un comediante, hacer reír a la gente. Pero no deja de ser solamente un payaso. Un payaso que también hemos visto, lo han tomado de burla, lo han tomado como punto y habla también un poquito de lo que es la sociedad. Hay mucho debate en redes sociales sobre qué es lo que quieren darnos a entender con esta película. Entonces le pregunto a todos ustedes, ¿qué es lo que piensan que el Joker quiere decirnos a través de estos avances de película? A ver si me pueden anticipar. Y si este video lo ven después de que se haya estrenado o dentro de 2 o 3 años, si es que sigue estando en el canal, quiero que me comenten qué piensan de esta película. Excelente, acá estamos. Bien, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que es este maquillaje. Primero y principal, lo que siempre se tienen que colocar es primer, porque al usar este tipo de make-up, que de alguna manera puede ser pesado y tapar nuestros poros, vamos a intentar protegerlos para que las impurezas tampoco entren en nuestra piel y después tengamos la mala suerte de tener desde espinillas a puntitos negros a barritos. Bien. Estamos acá en Crayolan y les decía que estaba buscando la paleta correcta para lo que sería la adaptación fea mía del Joker, de Joaquín Fénix, como dijo muy bien nuestra asesora de Crayolan. Y tengo estas dos opciones. Tengo de Crayolan Supra Color,
Clown White, que este lo usamos en una reseña hace poquito, pero se agotó. Y tiene una linda cantidad, es bastante bueno. Ustedes vieron que se mezcla y se funde re lindo, re bien con la con el rostro. Y más que yo tengo piel grasa. Fíjense el color que puro que es. Y tengo esta opción también. Ahí está. Y le decía que, bueno, acá tenemos, fíjense, el Supra Color, el que está a la venta, y aparte, fíjense el detalle que tienen otro que tiene la etiqueta de probador y tenemos los hisopitos para poder hacer la prueba como corresponde, sin manchar o contaminar el producto que está nuevo. Cosa que, por ejemplo, a veces no pasa cuando voy a pigmento. En pigmento, así nomás te sacan el producto que está a la venta y te dicen probalo. ¡Nasco! ¡Todos los gérmenes! Bien, y tenemos el probador. Bien que este es el que probamos recién y aquí hicimos swatch. Tenemos también la opción del disco, que también es probador, que este disco tiene varias opciones de disco. El que yo tengo es de moretones, que es hermoso, y también dice Rainbow Circle Body Makeup, y mi inglés horrible, y dice probador, ¿bien? Entonces tenemos este blanco, porque también una buena opción es comprar el disco, porque ya tenemos blanco, y los colores primarios que serían azul, amarillo y verde, que son divinos para hacer y recrear el look de Joaquín Phoenix, ¿sí? Entonces vamos a hacer, ya usé esta parte de acá, vamos a usar la otra. Y algo que me decía y sugería la vendedora es que tenga en cuenta que este es más puro, ¿bien? Este blanco. Y sí, la verdad que por lo menos en persona se nota bien clara la diferencia. Fíjense, el de Supra Color, ¿bien? Clown White, que es, supongo que sería más para el rostro. Y tenemos el disco, que es un poco más intenso, supongo que para también hacer detalles, deco en lo que es ojos y correcciones y demás en ceja. Pero si tenés el mismo tema que yo, problema de factor económico, podemos comprar el chiquitito y aparte podemos comprar el disco. Y si no, el disco como para zafar, ¿bien? Y me gusta porque tiene el negro en el centro. Así que voy a seguir probando, ver qué decido y seguimos en un ratito. Y al final, bueno, me decidí por lo que sería el disco, que lo tenemos acá, que viene en su cajita. ¿La firma de quién es? Que también lo he visto otras veces. ¿Es como una firma? Sí, creo que es de Criolán, pero no sé de quién. Ah, no, ni idea. Falleció el año pasado el creador de Crayola. Sí. Sí. Bien, ahí está. Y tenemos también la opción de una esponjita que a mí me encanta de acá, que ahora la voy a buscar a ver si es que está, y si no, bueno, después se las muestro en casa porque me quedó una medio sucia, pero por ahí la usamos. Esta es la gotita sin hidratar y esta es la gotita hidratada. Fíjense que acá está más durita y acá está muchísimo más blanca. Bien, esta gotita sí, ustedes miren, compárenla en tamaño, lo que se agranda es un montón y te dura muchísimo. Y es una opción más económica a lo que sería la Beauty Blender. Entonces, ¿qué es lo? Acá tengo los swatches de lo que es el... También tenemos acá la versión de Pintafan, bien, de lo que sería el blanco. Vamos a swatcharlo por acá, por si ustedes no pueden comprar la de Crayolan o la de Supra Color, que el disco chiquitito de Supra Color, que es un poquito más chiquitito que este, no sé si similar, de Crayolan está a 630 pesos, ¿bien? Así que para que más o menos se vayan dando una idea. Para arrancar voy a correr de este lado, voy a arrancar con primer, de hecho no me queda mucho de este primer, tengo que comprar un poquito más, vamos a ver si hago el esfuerzo y si algo sale. Traten de antes de hacerse lo que sería bien el maquillaje, voy a estar mirándome al espejo de esta manera para que quede un poco mejor. Entonces me estoy poniendo lo que sería el primer, bien, para evitar que entre tanto en los poros de mi piel todo este maquillaje, que en sí es bastante pesadeli, ¿sí? Me voy a poner un poquitito más. Y esta es la de la línea 1 de Natura. Y dentro de todo es la que más me gusta. Y yo que tengo muchísimo, muchísima piel también reseca y grasa, desde que fui mamá,
me cambió muchísimo lo que sería la piel. Ya no tengo casi la misma piel que antes de ser mamá. Y es como que todavía recién se está acomodando todo, ¿bien? Entonces vamos a estar aplicando un poquito de esta, de Pintafan, que yo sé que no es lo mismo que la de Supracolor, pero por lo menos para abarcar partes más grandes, ¿ven? Lo voy pasando por todo el cuello. Pintafan, que esta sí, por ahí es un poco más económica, pero bueno, si ustedes pueden comprar este disco que les mostré. De hecho, para chicos es linda esta de Pintafan. Y voy a ir abarcándolo por toda mi cara. Y en las zonas que son por ahí más importantes o las que más se voy a iluminar, voy a irme más que nada con la de Krayolan, que a diferencia, por ejemplo, de la Supracolor, que la Supracolor es... la Supracolor de Krayolan es más tirando, como la de Pintafan no es tan blanca. Esta del disco es muy blanca. Quiero ver si les puedo hacer otra vez un swatch para que lo vean. Ahí está, ahí se puede ver bien uno y otro. Bien, esta es la de Krayolan y esta es la de Supracolor. Fíjense qué blanca que es esta, y la de Supracolor como que no queda tan blanca. Pero bueno, vamos a probar los dos, ¿bien? No sé si alguna tiene algún tipo de pregunta. Acá en Santa Fe viene Ledesma. Pont Ledesma a dar clases. No sé quién es. Pero aplausos. Es muy lindo divertirse, jugar un poco con lo que es maquillaje. Y acá me voy a detener un poquito. Lo voy a usar al de Krayolan, al disco de Krayolan, para contornear. ¿Por qué? Porque acá va a estar la peluquita, porque acá tengo una peluca. Y además, porque en el maquillaje, lo que pude ver en el video, no llega tan acá a lo que serían los pelitos que tienen bebé. Bien, para las que quieren saber mi pelo, quién me hace este color, es Mai Rollins, la pueden seguir en Instagram. Y también usa colores... para el pelo, tintura fantasía, que son de la línea Medusa y son muy lindos. Vamos a usar también un poquito acá y un poquito acá. Estamos haciendo un maquillaje bien clown, bien estilo Joker, ¿sí? Y colores, y voy a trabajar con el rojo y voy a trabajar con el azul. De por sí, este es más tirando a naranja, ¿sí? Este color lindo y primario. Supongo que alguien que sabe mucho de colorimetría va a saber modificarlo. También tengo este negro, por si necesito remarcar algo profundo. Creo que no tanto, no se usa casi nada de negro ahí. Y después tengo este stick, que es HD de Krayolan, que así como lo ven, viene lleno hasta el tope. Así que es una linda inversión. Y si vos querés blanco... Claro, tu estilo dice, si quieres aparecer las cejas con plasticola en barra, las peinas y arriba una vez que las secas las pones base y después sellar con polvo le pones lo que vos querés. En este caso no, porque fíjense que les dejé acá bien marcado de Joaquín Fénix, miren sus cejas, ¿las ven? Que están como muy despeinaditas y apenas un poquito de blanco, entonces con eso no me voy a... no me voy a martirizar mucho, ¿sí? Lo que acá vemos también, fíjense este detalle de Joaquín Fénix cuando se está maquillando, además de las lágrimas. Fíjense la boca, como que marca una cruz y otra cruz. No he visto cuando se maquilla, pero vamos a jugar a intentar eso. Entonces vamos a intentar recrear esa parte, ¿sí? Voy a buscar algún pincel que tengo acá para delinear. Tengo acá el negro, que me parece que lo voy a usar para el azul. Y acá tengo el marroncetti. Acá está. Tengo acá la brocha de Harry Potter, que es un poco más angular, y la voy a usar para lo que sería la sonrisa. Y acá me voy a concentrar y me voy a estar mirando de frente y vamos a jugar a hacer Joaquín Fénix, este Joker,
que al parecer hace este movimiento. Primero voy a determinar bien la sonrisa. Cuando está serio, voy a marcar un poco los puntos altos. Hasta acá, porque después se difumina. Y es bastante naranjón, pero les digo que en la imagen de lo que es la cámara no se nota tanto, en persona es muy naranjón. Les digo que igual el color que tiene es lindo, ¿sí? Y ahora me voy a ir a hacer esa cruz, como si fuese que hago una cruz pero no la marco. Eso es. Como que la cruz sería ahí. Es lindo como si las que miran tutoriales de maquillaje recuerdan lo que sería la sombra. Acá no me quedó con simetría. Este lado me quedó más largo, este lado me quedó más corto. Entonces voy a irme más. Como para lo que sería transición. No está perfecto. Yo sé que no está perfecto, pero más o menos ahí quedó un poco mejor. Quizás me tendría que haber delimitado con esta parte de acá, pero él se extiende hasta los cachetes. La realidad es que Joaquín Phoenix está en la película muy flaco. Traten de no hablar cuando hacen esto. Ahí está. Y fíjense que es una manteca. Es literalmente una manteca este disco. ¿Ah? Bien, y vamos a simular esto. Ven que acá lo tiene como medio corrido, que no es perfecto. Y ahora me voy a ir con un color que es más intenso. Primero termino lo que sería un poquito la nariz. Y para la nariz tengo apenas los perfiles. Es como que tiene. Vamos a marcar de vuelta, hacer una línea. Ahí. Y vamos a terminar acá. En eso sí nos parecemos, tenemos un poco más prominente lo que sería la nariz. Y acá lo mismo. Traten de tener un espejo enfrente. Ahora sí, ¿bien? Y ahora voy a hacer... Y de golpe voy a tener una nariz repingadita. Así. Ah, y voy a hacer como un círculo. Una continuación. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Porque estoy haciéndome lo que sería la naricita. Tratando de recrear looks de... Ahora no me sale el nombre. Se las voy a buscar y después se las voy a robar. Más que nada en YouTube, si puedo y me acuerdo, trato de ponerles. Mimi Choi. Ahí está. Mimi Choi. Me encanta Mimi Choi. Amo a Mimi Choi. Y la trajo hace poco, hace menos de un año, Belle Moi. Imagínense que el sueño de cualquier fana de videos de YouTube de maquillaje quiere conocer a Mimi Choi. Acá voy a remarcar
antes de irme al color que es más intenso de la sonrisa, ¿sí? Ay, pero me encantó este naranja. La verdad que es muy lindo, porque ahora le voy a poner como un borravino, un bordo más oscuro, tirando más magenta, no tan magenta obviamente, es muy rojito, que es el Stick HD de Crayolan. Hoy cuando estaba en Crayolan le comentaba a la vendedora, qué loco, ¿no? Que le digo, justo hace un año, un poco más, falleció el creador de la línea. Estoy haciendo así porque él sonríe y está esto un poquito más elevado. Pero bueno, supongo que en la foto se entiende. Vamos a elevarlo un poquitito más. Recuerden sonreír. No tanto, pero un poquito, como para darse cuenta si están bien o mal. Yo miro mucho las imágenes y diferentes ángulos. Y más si es una película que todavía no se estrenó. Porque si todavía no se estrenó, es un poco más complicado, ¿bien? Ahí está. Bueno, les decía que el creador de Crayolan, para la que no lo sabe, falleció. Y la línea Crayolan, si ustedes ven, tiene una carita de un antifaz. O sea, nació esta marca inspirada en maquillaje para lo que sería FX, ¿bien? Y terminó siendo una línea que hoy por hoy se usa muchísimo para lo que es make-up social. Y nada, yo le decía, me encantaría ver más FX. Si bien está Nazareno, que es el maquillador, me gustaría, principal, me gustaría a mí ver muchos más videos de FX con estos productos. Cómo voy logrando ese degradé. ¿Se acuerdan del degradé que les hablé? Y cómo me sirvió el naranja para lograr tener, y acá voy a ir de vuelta a fundirlo, para lograr ese color de transición, esa sonrisa. Acá en vez de irnos por los ojos, nos enfocamos en esta parte de acá. Cómo van cambiando los jokers a medida que pasan los años. Y me gusta esta película porque está bueno tocar lo que es la sociedad. La gente cree que las personas también en lo que es redes sociales, lo veo frecuentemente en YouTube, son un aparato que se puede encender y apagar y están solo para... Me sonrío para ver... Los dientes amarillos ya lo tengo. Fíjense que eso yo no necesito hacerle retoque. Ya tengo los dientes amarillos. Y este naranja me acrecienta aún más los colores amarillos de los dientes. ¡Tremendo! Ahora vamos a ir con lo que sería la nariz. Lo mismo de antes, marcamos y empezamos, ¿bien?
Y gracias a Dios, tengo dos tonos de azules, porque tengo de la paletita Cream Color Circle Black Eye de Moretón Black Eye. Tengo un azul acá, que ahora se los voy a mostrar. Vamos a tapar esta parte de acá. Y no me tengo que olvidar esta parte de las cejitas. Bien. Entonces, esto lo tengo acá tapadito. Y tenemos acá dos tipos de azules para hacer lo que serían las partes del ojo. Si yo miro de esta manera, este es el que voy a tener elevado y este es el que voy a tener bajo. Así no me olvido. Ahora voy a buscar de reseña. Bien. Tenemos este azul, que acá lo vuelvo a reseñar. Y trato de sacarme esto. Y acá tenemos otro azul, ¿sí? Y voy a reseñarlo acá. Este es el azul de Black Eye y este es el azul de... Este es el azul de Black Eye y este es el azul tipo de colores primarios, que tiene como nombre Color Cycle Multicolor. Multicolor, pero yo le digo tipo clown, tipo payaso. ¿Bien? Ahí está, y lo voy a tener a mano, a los dos abiertos. Entonces, por ende, ¿qué aprendimos? Desde lo que es la boca a lo que es los ojos. Vamos a ir por colores, ¿bien? Y fíjense la brocha que estoy usando, que es tipo angular, el pincelito, no brocha. Arrancar con esta parte de acá, ¿bien? Que es hermosa, me encanta. Y vamos a hacer esto, ¿bien? Voy a mirar. Y voy a tratar de delimitar el punto alto, ¿sí? Voy a sostener el codo, lo voy a apoyar en la mesa. Voy a marcar. Y recordar, este es el alto. Y este es, en triángulo, el bajo. ¿Ah? Más o menos. Y así lo vamos a seguir y recrear. Ajá, ahí está. Y ahora vamos a ir con la parte de arriba. Lo mismo. Hasta acá, una línea. Acá, ¿ven? Y ahí vamos a ir cerrando la cejita. Arriba de la cejita, la parte de arriba. Un poquito más. Mismo del otro lado, que del otro lado acá está el punto más alto, ¿ven? Y acá el punto más bajo. Y voy cerrando. Cuando llego a mirar la imagen de este lado del ojo derecho que él se está haciendo, veo que él está llorando, que le cae ahí una lágrima. Se obliga
literalmente a sonreír. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser... esfumarlo. Y como hicimos antes, usar este método, este color, como si fuese transición. Vamos a ir con el color de Black Eye, el azul. Bien. Diría el Joker. Bien. Y este color sí que es invasivo, así que espero no cagarla. Voy a descargar un toque en lo que sería la servilleta. De esta manera. Y ahora voy a ir oscureciendo.
pensión a la situación. No quedó igual, los tonos de azul son distintos, pero vamos a culpar a la cámara. Bien, hice lo más que pude. Vamos a ir a lo que sería otra vez a este naranjón precioso. Si llego a decir jaja, se me ríe el gordo, se me despierta el gordo ya, pero ahora te lo regalo. Cuando termine el video te regalo un jaja. Bien, miro acá el punto alto y más o menos anda por acá. Para las que son jóvenes y no lo saben, Joaquín Phoenix se fue al carajo cuando hizo la película. Fue el villano más villano de todos. Descajetadas. Pero bueno, ahora lo corregimos con un poquito de bordo. Me quedó una tipo ping y otra me quedó tipo ping. Pónganle. Pasa que las fotos son todas diferentes. Tengo diferentes fotos. Fíjense una ceja y la otra. ¿Ven? Son re distintas. Cada maquillaje es re distinto. Y lo vamos a correr un toque. Como que estaba llorando, todo transpirado.
vamos a darle los toques finales a esta situación. ¿Y qué son los toques finales? Bien, ahora vamos a darle un poco más de vida a estos azules porque tengo una paleta. Vamos a darle toques finales. Bien, tenemos un Joaquín Phoenix de este lado que es más esquelético y más huesudo. Y lo que yo tengo es que soy muy cachetona, ya al extremo de cachetona. Entonces, para lo que es la imagen, para lo que es la foto, yo necesito contornear. Y para contornear voy a usar la paletita de ELF, ¿bien? Cuando termine de hacer los contornos, me voy a ir a la paletita de Take Me to Brazil, al azul, para darle más intensidad a estos colores cremosos, ¿bien? A todo lo que necesite darle. Y miren cómo la tengo, cascoteada es poco. Entonces voy a ir con el color este y este color, que son como para contornos, los voy a mezclar. Le voy a dar un toque de golpe. Y voy a ir para este lado, ¿bien? Como para darle un poquito de intensidad para la foto, para simular que estoy un toque más esquelético. Un toque de contorno, como para hacer esto. Bien. Acá lo tiene bastante anchito. Y ahora lo que le voy a dar es acá y acá un toque más de altura, ¿sí? Pero ahí más o menos lo hemos marcado. Vamos a ir a la paleta, esto lo voy a correr, y vamos a ir a la paleta de Take Me to Brazil porque vamos a intensificar la situación de lo que sería los ojos, y ahí es donde se pone violento. Tenemos acá la paleta de Take Me to Brazil. Espero que no esté rota porque soy una bestia. No. Bien, y acá tenemos la paleta de Take Me to Brazil. ¿Y cuál es el tono que vamos a usar? Tenemos estos tonos de azules y creo que rojo. Sí, tengo un rojo para lo que sería acá, como para matificarlo. Bien. Entonces vamos a ir de la segunda fila, no, de la tercera fila, ahí está, vamos a ir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, al sexto, que es este de acá, y lo que tienen es que son polvosas, entonces vamos a apretar de forma suave, no vamos a revolver, vamos a hacer esto, lo vamos a ir apoyando, piquip, le damos un toque de golpe, lo mantenemos a mano, cierren las paletitas, ahí está, perdón, me olvidé. Y ahora vamos a darle fuerza a este color de los ojos, ¿bien? Porque a veces tenemos que volver hacia atrás, un pasito hacia atrás. Me voy de Neutrogena, las toallitas de maquillantes, y me voy a ir para volver a remarcar las situaciones donde se me fue de mambo el toqueteo con la mano. Entonces me voy a mirar de frente, voy a mirar la imagen de vuelta, y acá borramos. Voy a volver a toquetearlo y vamos a ir a estas partes donde estuve corriendo. Volvemos al blanco, acá, vuelvo al blanco, acá y vuelvo al blanco acá.
¿Sí? Un poco más marcado. Último color. Ay, gracias. No estoy hermosa. Soy feliz. Así, chao. Y vamos a ir con el rojo, que es también tirando a naranja, de la paleta de Take Me to Brazil. Y vamos a ver si funciona o no. Y vamos a sellar. Eso es. Como para que no salga tan brillosito. Apretamos y golpeamos. Intensificar ese rojo. Ahí está. Para intensificar la mirada y acá también. Así me llora el ojo. ¡Ah, estoy re loca! Se le corrió el payaso al rímel. Ahí cayó una lágrima. La lágrima se me fue acá. Yo quiero que caiga acá. Me han cagado a cascotazo. No me pagaron, loco. Soy Joaquín Félix y no me han pagado.